regocijo, porque no habremos de escuchar a nosotros lo que la noche escucha. Por ejemplo, una sombra que nos sirva de abrigo, que allí muera misteriosamente, asumiendo el color de sus dominios. ¿Y por qué no buscaré siempre lo que es parada en un camino, lo que hay de otoño en un verano, lo que hay de ardiente en lo más frío, pregunta en la respuesta, lo que es jadeo en un suspiro, lo que es vital de esa alegría, de esa tristeza en que vivimos? Jamás pisamos, por ejemplo, un sendero con olorosos racimos, con una hoguera que allí se encienda con grandes lluvias que nunca vimos. ¿Por qué no habremos de sonar nosotros como un eco que suene, por ejemplo, un murmullo que tiemble en el sonido, el que responda a las preguntas que junto al fuego recogimos? ¿Y por qué no siempre lo que es parada en un camino, lo que hay de otoño en un verano, lo que hay de ardiente en lo más frío, lo que es sonrojo en unos labios, lo que es recuerdo en el olvido, lo que es pregunta en la respuesta, lo que es cadeo en un suspiro, lo que es vital de esa alegría, de esa tristeza en que vivimos.